Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy con la palabra del Señor. Y hoy estamos leyendo, como siempre, de las profecías de Daniel. Estamos en el capítulo 7, del 15 al 27. El poder será entregado al pueblo, nos dice la palabra de Dios. Yo, Daniel, me sentía agitado por dentro y me turbaban las visiones de mi fantasía. Me acerqué a uno de los servidores y le pedí que me explicase todo aquello. Él me contestó explicándome el sentido de la visión. Esas cuatro fieras gigantescas representan cuatro reinos que surgirán en el mundo. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y la poseerán por los siglos de los siglos. Yo quise saber lo que significaba la cuarta fiera, diversa de las demás. La fiera terrible con dientes de hierro y garras de bronce que devoraba y trituraba y pateaba las obras con las pezuñas. Lo que significaban los 10 cuernos de su cabeza y el otro cuerno que salía y eliminaba a otros 3 que tenía ojos y una boca que profería insolencias y era más grande que los otros. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los santos y los derrotó. Hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo y empezó el imperio de los santos. Después me dijo, la cuarta bestia es un cuarto reino que habrá en la tierra. Diverso de todos los demás, devorará toda la tierra, la pisará y triturará. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Será un reino eterno al que temerán y se someterán todos los soberanos. Queridos hermanos, estas son imágenes que nos están diciendo cómo nosotros tenemos que luchar y lucharemos siempre en nuestra vida. Los reinos que se ponen unos sobre los otros. Esta es la lucha desencarnada que tenemos nosotros lastimosamente. Y esta es la lucha entonces tan cruel, ¿verdad?, entre nosotros lastimosamente en la humanidad. Pero miramos, los cristianos que tenemos confianza y esperanza, miramos al anciano que llega para hacer justicia. Queridos hermanos, con nuestra lucha, con nuestro empeño, dándonos cuenta que esto el Señor pone en nuestras manos, pero sobre todo dándonos cuenta de la realidad que nos está rodeando. Upeago y Zeina, todas estas fieras que aparecen, significan todos los poderes humanos que simplemente están luchando contra el bien. Pero pongámonos de la parte del bien. Luchemos para poder vencer a todo lo que es obstáculo para la construcción del reino de Dios, para la construcción de un Paraguay que valga la pena, para la construcción de nuestras familias que viven los valores y los principios del Evangelio. Podemos vencer con la fuerza de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.